acertijo. En España, si ganase la Liga de España, yo le iba a pagar 6.000 euros al mes. ¿Qué pasa, gente? Vamos a reaccionar a los minutos de presentación de FMS Chile final, que además es donde Acertijo me lanzó unas rimas, así que vamos a ver qué es lo que nos dijo y vamos a conversar un poquito sobre la cuestión. Vámonos. Es que guapa la intro, ¿no? Hoy por fin, después de muchos meses de durísimo trabajo, empieza la fiesta de Master Series aquí en Barcelona. ¡Qué buena publi! ¡Ay, encima te meten esta! ¡Mira cómo me lo bailo! Cuánta intro, la madre que me parió. Pero yo me lo bailo entero. El volumen no está muy alto, te lo bajo. No te preocupes. Se viene. Con todos nosotros tenemos al menor. El rey de la calle. Con voucher. Te lo confirmo con rap, te lo baucheo con rap. Con ustedes, el menor. ¡Dale! Y esta es como la enésima presentación. Sí. Ya me da lo mismo, estoy acostumbrado a estar bajo presión. ¡Qué presión! La de tu primera impresión, dicha en un post. Soy post-impresionista como Van Gogh. ¡Wow! Oreja como Mike Tyson, que es ahí post y la tiro a los Usain Bolt. ¡Qué barbaridad de frase eso, eh! ¡Te lo confirmo con rap, te lo bautizo! ¡Qué barbaridad de frase eso, con ustedes, eh! ¡El menor! Qué frase se suelta al principio, Y esta es como la enésima presentación. Sí. Ya me da lo mismo, estoy acostumbrado a estar bajo presión. Qué presión, la de tu primera impresión, dicha en un post. Soy post-impresionista como Van Gogh. Pito la oreja como Mike Tyson, que es ahí post. Y la tiro a los Usain Bolt, ganando la carrera en el decatlón. Tengo mi carrera, pero una de artista, no una de cartón. Que yo no creo en esa pobre educación. Que quieren que trabaje toda la vida para una pensión. Yo dejé la escuela, pues vivo de cada batalla, cada canción. No digo que sea lo correcto, fue mi decisión. Dios, todo colón, eh. No es que lo dé como ejemplo para que no digan que mal influencia a un menor. Yo solo quiero influenciar al que tuvo que ser ladrón. Decirle que escribe una canción, que hay otra opción. ¡10! Que no roben, todo con on y todo con coherencia, golf, Aunque me siento como en golf, porque soy el mejor, aunque tengo menor puntuación. Es que ahora me encontraron en mi mejor versión. ¡Qué barbaridad, por Dios! Con ustedes, SZ. Vamos a ver SZ, que lo vi un poco con pocas ganas, en la. En la batalla. Eso sí, vaya outfit que llevaba, chaval. Qué bien vestido que va el SZ, chaval. Rap suelto, envuelto, me siento en un cipher. Lo que te digo no lo envío a decir con nadie. Como las hojas en el aire, como un tango pegarse un baile. Sensaciones distintas cuando rapeo. Me siento como un león en el coliseo. Quieren mi cabeza y mi cabeza no un trofeo. La doy para quien quiero y deseo lo que yo deseo. Dale. Fui muy tonto, muy docto, pensando que querían decirme consejos tontos. O decían que hoy día ganaría, pero lo decían porque no querían que perdiera otro. Yo gano porque quiero, lo hago porque estoy aquí en este juego. Le pego, no soy un bandolero. Yo tengo pistolas, no soy del clero. Y aunque no sea del guero, me considero rapero. Vengo desde el suelo o voy al cielo. Aspiro a ser uno de los que hicieron estos bandoleros. No soy un vendaval y no me la van a ver vender. Vengo a ser una dos cosas, tres letras el RAP. Bueno, un poco flojo ahí SZ. Loco, con ustedes el vigente Tom Crowley, chaval, el profesor. El motherfucking profesor. Dale Tom, dale Tom. Yeah, 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 yeah. Dale Tom, mátalo con la Thompson. Mátalo con la Thompson.
dos. Se le cae lineal, ¿eh? Voy a arreglarme lineal para escucharme más claro, para después no tener que corregir y hacer reparo. Yo no soy un bandolero cuando narro, soy como Nicanor, no despilfarro. Qué flojo se le escucha, ¿eh? Te traigo esta lírica que suena pesada. Se aprendió con tanta calle y hasta que he comido rap. Hasta he vomitado rap porque yo respiro rap. Así que no me hablen de rap si no saben nada de rap. Oye, mierda, te traigo un poco hasta la mente. Va a meterte directamente desde el vientre. Vas a sentir una helada, escalofrío. Y no es una montaña, pero mato fríamente. La vida va conmigo y yo voy con la vida mía. Dale, dale. Donde tengo esto y la energía es poesía. Se lo brindo a mi familia, se lo dedico a la mamá mía. Hoy día no van a cumplirse ni una profecía. Ese sí, el brujo no es tan culto. Más bien soy tan cool, oculto dentro de esto. Punto. Asunto, yo lo resuelvo justo. Es así. Vaya skill ahí. El brujo no es tan culto. Más bien soy tan cool, oculto dentro de esto. Punto. Asunto, yo lo resuelvo justo. Más que en la PSU voy a meterle 100 puntos. ¡Yeah! No. Lo de. No soy tan culto, soy tan cool y oculto. Qué guapo. El terreno vikingo. ¡Oh, dámelo, dámelo! ¡Dámelo! Me juego mucho en esta competencia y veo de fondo a mi amigo de audiencia dándolo todo siempre, porque todo lo que tengo esa ganas de parar de rapear y de sentir esa abstinencia. Un rato, pero qué coherencia, lo que necesito es venir a ganar la competencia. De hecho yo voy abajo para sentir presión, para desatar instinto supervivencia, y todavía no lo necesito. Voy a darle letra hasta mirar el infinito. Incluso el día de ayer me sentía muy chico y ahora me siento de los más grandes de este distrito. Dios. Incluso de otro, no rapeo para la cámara, tampoco para la foto. Rapeo para mí, para no sentirme tan loco y para poder entrenar, porque mis sueños nunca han sido pocos. Rapeo todo el día, toda la noche. De pequeño que me llamarían el Joker. Incluso yo no quería mi nombre, pero tenía que buscar la locura y aquí encontré el doble. Incluso para dar aporte. Mucho tiempo rapeé en medio transporte, pero solamente para rapear con la gente, para entrenar este deporte. Dios. Dale, dale, que voy a dar letra buena por cada gota de los mares. Dale, que cada vez que cierro los ojos me siento en otra parte y conozco otros lugares. Madre de Dios, qué coherencia. Todo lo que tengo es hambre, pero de oponente bueno y no de carne, porque si llegaste aquí es solo para derramar sangre. ¡Yo! ¡Motherfucker! El rap también, hermano, con ustedes. Vale. Vamos a hablar un poco de lo de Teorema, ¿vale? Me pasó una cosa con Teorema. Me parece que en su batalla estaba demasiado preocupado por la posición del menor y no por la suya. Yo creo que debería haber zanjado mejor. Totalmente pienso que le pudo un poco su conciencia, cuando en verdad aquí no hay conciencia. De hecho, se lo dijo el menor: yo si estuviese en tu posición te mataría. Eso es lo que dijo. Y por ejemplo, como mi batalla con Menac, ¿no? Eso. Menac me tenía de verdugo y me sacó la guillotina y me. Pero es que es lo que hay que hacer. O sea, es que lo hizo perfecto. Vamos a ver, con ganitas ya de que llegue el minuto del menor. O sea, del menor, de acertijo. ¡Pam! Yo, yo, wow, 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 wow. ¿Qué pasa con todos los hermanos? Wow, ¿qué pasa con todos los hermanos? Los veo a todos con las manos, wow. Los veo a todos con las manos. A mí me veo parado de los pies. Pues ¿sabéis por qué? Porque puedo rapear hasta el revés. Y no se me ve así como se ha metido mal a la base. El HD. Soy como un video en 104.4p. Tenéis que verlo de frente para poder verlo bien. Estoy haciendo esto junto a Cayudem o Pepe Flama. Yo no tengo flama, pero tengo un fuego interno que parece lanzallamas. Y le puse full clip y ni jugaba GTA. Y rapeé en un beat y luego me vine para acá. Estoy así tranquilo y me siento como un king, sí. Porque soy un king aunque está en último lugar. ¡Dios! My brother, oye, sexto, sentido abierto, incluso el séptimo. ¡Último! Y eso que no he ido a la séptima región, más yo vengo de la octava, soy un octavo eslabón, sí. En la evolución humana, en la condición de prana, mi improvisación semana y causa una explosión. ¡Dios! Oye, yeah. Yo tengo ganas, soy raíz y no soy rama, y si es que me da la gana, vuelvo a salir campeón. ¡Oh, madre mía! Dios, es que eres buenísimo, Teorema. ¿Qué te pasó? Chile, Rico. Rico, 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 Rico.
Ricto, 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 Ricto. Ey, ey. Te lo damos en 3, 2, 1. Soy el rey de la cultura, un hijo de Big Pun. ¿Cómo? Soy el hermano menor de The Snipe. Tú eres también muy profesional, pero esto es FMS y no la den final. ¡No! Pero te quiero mucho, igual que a mis colegas. Le tira a todos. El CEO tiene buenos temas, aunque no lo hizo muy bien en esta carrera. Lo siento, el próximo año te quito la pega. ¡No! Son mis amigos todos juntos. ¿Tú cuándo me vas a regalar puntos? No sé, todavía lo pregunto. Eso pasa cuando llegan por pitutos. ¡No! Pero aquí yo sigo haciendo free, porque sin embargo lo haré hasta que esté muerto. Soy el rey de este evento, si no me valoran es porque a los genios solo se le valoran muertos. Pero seguiré haciendo el rap como un pensamiento, por eso siempre lo hago con estilo, en el vinilo. No importa si me retiro quinto, porque yo tengo el sexto sentido. Última. Me queda otra más, pero sigo rimando, lo hago de la cuna y lo hago hasta que descanse en paz. Siempre tengo más, estoy gordo pero de puro skill y style. Yeah. Skill y style. Oh. Bien. El bromas. Yo. ¿Qué? De menos a más, dicen, ¿eh? O sea, en plan, ahora viene lo bueno. Papi. Vaya base. ¿Cómo estamos, papi? ¿Cómo estamos, papi? ¿Cómo estamos, papi? Ok, palle, yao. Wow. Y justo hace el dijo va primero, o sea, que va el último. Yao. Yo quiero manos arriba de todo en la casa. Lo que pasa es que llegó el king de la plaza. Cada vez que a todo cuanto pasa, como la pelota me lo paso como Hazard. Joker, si yo tiene flow, Joker, si yo tiene show. Puede fluir el drill, el trap, en rap y también en dembow. Como tanto, yo le voy a lanzar. Sí, para toda la gente que quiera escuchar, vengo desde los chavas donde siempre animaba el mío Chavín. Oye, compadre, yo soy un muchachito versátil, porque hago rap, pero también trap shit. Tú lo sabes, compa, ey. Creo que no explota la base como el beat. Oye, compañero, soy Alex y me entendí. Yo le pongo así, pateo el penalty kick, pero lo mando al penal por ahí, porque soy el marginal. Pa' investigar en la liga me metí. Shit. Mira cómo yo le meto con la última, para toda la gente de la vía pública, porque yo casi todo aquí trae música. Tengo mente de dinero, pero no la lúdica. Ey, muchas gracias a toda la gente que apoyó de corazón. Esto es de Walpen para el mundo, represento la población. ¡Para el mundo! ¡Qué gracia me hace ese para el mundo! ¡Para el mundo! Parece Daddy Yankee. Pepe Grillo, chaval, nuestro padre. ¡Grillo! ¡Qué bueno, Pepe! Vaya batalla que se hizo, con el Hawker. Eso sí, va vestido con el outfit oficial de camello, ¡Ese outfit oficial de camello, Pepe! Dímelo, Malayo. Ay, ay. Todo el año yo he dicho que me da, jamás me interesó salir primero. Y pase lo que pase, aunque gane otro rapero, está todo claro que yo soy el mejor compañero. Pero solo te rapeo certero cuando pongo todo lo que yo quiero. No me pienso ninguna palabra para tirarle a otro rapero, porque yo no quiero ni siquiera ropa, ni menos el ropero. Solo sueno muy certero en la calle, pero me aliviano solo con el viaje. Todo lo que traje, el placer de hacer frase. Hace rato cuando rapeo en la base, aunque sea la tenía con el láser. Pero lo que es importante es el mensaje. Ellos no entienden nada del brebaje. Ahora no puedo traer ni mi equipaje. Pero lo que traje es puro flow pesado. Dice que te suenan todos lados. Dice que en verdad ninguna se había pensado. Y otros dicen que el choque ya está todo preparado. Oye, dime a dónde pondré torque. Este hombre es el que te da el doble. Otros dicen que soy pelacable, inestable. ¿A dónde creo que son torpe? Pobre hombre, ¿con qué? Raciocinio o razón podrán a llegar. Bueno, esta es la liga y creo que ya es la última fecha. Y que es la final. A mí me da lo mismo si es que gano o no gano la final, porque no me define, porque yo nací en Brasil, es que soy tan real. Madre mía, qué minutazo, Dios. Integrante de trilogía con ustedes. Nitro, el campeón. Ok. Atenea y la suelta. Dámelo, Nitro, campeón. Sí. 3, 2, 1.
Antes que nada, orgulloso de mis compañeros, porque sé que desde el barrio salieron, igual que el Pepe que dijo que era el mejor compañero. Te felicito por tu puesto, yo voy a quedar primero. ¡Oiga! Así que bacán, celebra eso de verdad, que empecé último. Tiene pero razón. ¿Qué me pueden contar? Empecé último y subí hasta el primer lugar. Me cago hasta en la puta ley de gravedad. ¡Dale! Hermano, nadie me para, si es que rapeo. ¡Dale! Estoy aquí por mis sueños y porque lo creo. ¡Sí! Porque sé que voy a dejar huella. Soy un submarino, no me afecta la presión, ahora convivo con ella. ¡Ay! La hago corta, a raperos pongo sentencia. Solo lo rapeo lo que tenga mi conciencia. Escuché Cayu, vamos cuatro en tendencia. ¿Sí? Está el Nitro aquí, ¿creéis que en coincidencia? ¡Oh! Hago corta lo rapeo, este ¡última! Canta. Tiene el nivel, las batallas las aguanta. ¿Sí? Pónganme en todo el peso en la espalda. Ya más de una vez demostré que el Nitro lo aguanta. ¡Bien! ¡Yo! Bueno, se viene. Se viene, oh, chavales. Se está poniendo caliente. Se viene. Con ustedes. Acertijo, ¿qué tienes que decir? ¿Qué tienes que decir, pequeño? Dale, Martín, dale, Martín. Dale, yeah, Martín, yeah. Dale, Martín, dale, Martín. Sí, sí, bueno, sí. Dale. Antes que nada, antes que nada, voy a explicar un poco la situación, ¿vale? Yo vi un como en un recopilatorio de freestyle que Acertijo había dicho que el, era el Chile era el país más rapero del mundo porque no había ningún streamer entre sus participantes, ¿vale? Y en España hay muchos streamers, ¿vale? De hecho, la mitad de la FMS, bueno, yo ya descendí, pero sigo siendo, o sea, era streamer y freestyler, ¿vale? Entonces eso me dolió en el alma. Y decidí contestárselo en el minuto de presentación y le dije, no hay streamers entre tus participantes, España siempre ha estado unos pasitos por delante, ¿vale? Y entonces yo estaba muy pendiente, digo, a ver si me contesta Acertijo. Y esto fue lo que pasó. Vamos a ver. ¡Ey! ¡Ey! ¿Qué pasa que no me escucho? El Linier está sufriendo un desperfecto. ¿Es que acaso con Nitro hay algún conflicto interno? ¡No! Sabemos porque yo siempre estoy ascenso. Voy puntero porque entreno a punta de esfuerzo. ¡Oh! Yo, el que tiene condición, sí. El que tiene el cinturón y se pone el pantalón. ¡Sí! Cayu, ¿viste que RC me tiró? ¿Qué dijo? Acto seguido. Descendió. ¡Oh! Hijo con de la mala condición. ¿Qué? Todo, si quieren, vale, vale, vale. El campeón. ¿Sí? Vamos a escucharlo eso y luego si se le agranda el corazón. Nitro también va para ti esa lección. Oh. Tranquilo, esto es muerte por elección. Pero hoy día yo sí quiero mostrar la satisfacción. Porque yo sé que todos mis colegas están aptos. Y por el rap yo vivo, yo incluso mato por mi bando. ¡Última! Seguimos entrenando. Son 9 fechas y ¿qué pasó? Los 10 seguimos mejorando. Ay. En la internacional los estamos esperando. Sí. Urban Rooster, solo digan dónde y cuándo. ¡Diez! ¡Oh! Digan dónde y cuándo. Digan dónde y cuándo. Pues yo quiero una batalla, Acertijo. Pero aparte de esto, luego, ¿vale? En el stream yo dije que yo descendí porque estaba en la Liga de España. Y que Acertijo en España, si ganase la Liga de España, yo le iba a pagar 6.000 euros al mes, ¿vale? Y esto es una cosa que yo dije en caliente, pero que a día de hoy lo sigo pensando. O sea, yo creo que la diferencia de nivel es brutal. O sea, creo que España es una locura, pero obviamente tenemos un año de ventaja porque estuvimos antes. Pero es verdad que creo que hay una diferencia brutal y que luego la batalla con Acertijo habría que verla y ojalá se dé, ojalá se dé. Pero que lo dije caliente y lo sigo pensando. Y que también dije que en la internacional ganaría a la mitad de los que vayan a ir a la internacional. Y también lo pienso. También lo pienso. Me mola la respuesta, pero lo malo es que se lo puse muy fácil descendiendo. Pero bueno, al final, mira. Si hubiese quedado campeón, hubiese sido epiquísimo en plan contestarme y ganar. Pero bueno, Nitro se adelantó y a ver si se da la batalla. Acertijo contra Pi. Sería brutal.